Ya se los contábamos al comienzo de Noticias 1, un puñetazo de un espontáneo le tumbó dos dientes y mandó al hospital al hombre más poderoso de Europa, Silvio Berlusconi. Carolina Marín. María Cristina, el primer ministro italiano quiso devolverse para responderle el golpe al agresor, pero el hombre ya había sido arrestado. Massimo Tartaglia fue el autor del golpe que noqueó al primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, cuando salía de un evento político. Berlusconi tuvo que suspender su discurso por los abucheos del público. Después quiso ir a saludar a sus seguidores y justo en el momento en que estaba firmando unos autógrafos, apareció el puño de Tartaglia. Un hombre de 42 años sin antecedentes penales, pero que según la policía se encuentra en tratamiento psiquiátrico desde hace 10 días. De inmediato los escoltas de Berlusconi reaccionaron y arrestaron al atacante, mientras que el mandatario fue atendido en su carro. Después de unos minutos, Berlusconi, apodado el Caballero, salió a buscar al hombre para seguir la gresca, pero ya no estaba por ahí. Hospitalizado y bajo observación médica se encuentra Berlusconi por la fractura de tabique, la pérdida de dos dientes y la lesión que sufrió en su boca. En Italia solo se habla del knockout del que fue víctima el primer ministro, mientras el agresor es criticado por todos los medios y silenciosamente respaldado por millones de italianos.